I'm gonna love you like nobody's loved you. Come rain or come shine, high as a mountain and deep as a river. Come rain or come shine. Todo lo que has vivido puede sentirse al recorrerlas. Encerrada en tus viejas murallas, nos cuentas del gran templo de David, del que solo queda como único testigo el muro de los lamentos. Tus antiguas piedras, saturadas de milenios de historia,
tus sitios de tradición, santuarios para judíos, cristianos y musulmanes. Y en contraste, tu moderna arquitectura, tus amplios parques, tus paseos, zonas industriales y tus suburbios en expansión, que pregonan tus esperanzas para el futuro. Sin embargo, solo existe una sola Jerusalén, aunque muchos sean sus nombres: Sion, Idamina, Kiryat, Tierra Santa, Yerushalayim Shel Zahav, o Ciudad de Oro. ¿Cuánta necesidad y esperanza de paz se respira en el aire? ¿Cuánto dolor por poseerte? Jerusalén, siempre erigida como capital del Estado de Israel, brillando junto al Monte de los Olivos, escuchando los rezos judíos, el repicar de las campanas en iglesias y coronándote con la belleza de la mezquita dorada. ¿Cuándo llegará ese día? El día en que tus piedras, por fin, sientan alegría y paz. Grandes proyectos han nacido en tu vientre. Organizaciones que sueñan con traer tranquilidad a tus calles. Así es como surge la Organización Sionista Mundial, que en conjunto con el Departamento de Actividades Sionistas de la Organización Sionista Mundial, deciden crear este premio. El Premio Jerusalén, al espíritu humanista de justicia e identificación entre los hombres y los pueblos. Consejo Sionista de México desea manifestar su reconocimiento a las valiosas personalidades e instituciones que por su trayectoria, espíritu humanista y sus aportaciones han logrado distinguirse en nuestro país y quienes, a pesar de no ser judíos, se han identificado plenamente con Israel. Es por esto que nos vestimos de gala para entregar este reconocimiento en México. México, noble país, que nos ha permitido sentir y vivir nuestras raíces, nuestras costumbres, viviendo la libertad en cada una de sus calles, adoptándonos como un hijo más de esta tierra fértil y bondadosa, que nos permite existir con honor como judíos, que llevan marcados en sus corazones esta historia llena de tradiciones y de lucha por su existencia. México, gracias por reconocer a Israel como una nación independiente y sólida, por apoyarla en su bienestar y existencia, pero sobre todo, por ayudarnos a crecer y desarrollarnos como mejores seres humanos, como buenos mexicanos. Vivir no es solo existir con indiferencia hacia los demás, sino hacer todo el bien que se pueda, por todos los medios, en todos los lugares. Para mí, me toca ya la tercera vez estar en este muy, muy bonito evento del Premio Jerusalén. Sé que a lo largo de los años solamente gente de muy, muy alto nivel, valores, han merecido este premio. Muy estimado licenciado Alemán, es un gran gusto para mí felicitarlo a nombre de la comunidad judía de México por recibir esta noche el Premio Jerusalén. Como bien se ha dicho, es otorgado a aquellas personalidades que se han distinguido por apoyar las relaciones entre México e Israel. Su trayectoria como político, empresario y funcionario público refleja su capacidad de servir a nuestro país, pero es sin duda su calidad como ser humano lo que lo distingue de muchos otros.
el Consejo de Sionista de México identificó como indiscutible merecedor del Premio Jerusalén del año 2013 al licenciado Miguel Alemán Velasco, al mostrar a lo largo de su vida una cercanía con el pueblo judío y con el Estado de Israel. Desde su juventud participó con convencimiento en todas las buenas acciones que su padre, el expresidente de México, Miguel Alemán Valdés, que en paz descanse, realizó a favor de nuestros correligionarios en este país. Miguel Alemán Velasco es un hombre que ha trascendido en diferentes sectores de nuestro país. Al ser además de un político dedicado y comprometido con cargos como senador de la República y gobernador del estado de Veracruz, también es un activo empresario en proyectos que hoy en día generan más oportunidades de trabajo para los mexicanos y que ha impulsado el desarrollo y evolución de una amplia gama de áreas productivas en el país. Forma parte del Consejo del Instituto México-Israel como miembro activo, presente en las reuniones de toma de decisiones. Separa tiempo de su apretada agenda para asistir y colaborar con los eventos que el Instituto realiza. Desde exposiciones, conferencias, conciertos, eventos culturales, en los cuales se muestra la amistad con ambos pueblos. Como un ejemplo mencionaremos la exposición de Israel en la Torre Mayor, en la Feria de las Culturas Amigas de la Ciudad de México, entre otros. De 5.774. Qué gran privilegio.